Estamos de regreso aquí en Conversando con Mario Guerra, hablando de cómo ser una buena expareja. Ya escuchamos en la llamada, bueno, cómo nos vamos a veces enredando en situaciones que, pues, en el afán de la civilidad o de que hay cosas pendientes o que, pues, tenemos un buen negocio en común, ¿por qué no? Nos seguimos manteniendo en contacto, pero ya también nos dimos cuenta cómo no está fácil este tema de las emociones, no siempre son tan controlables o tan predecibles como quisiéramos, y a veces, pues, uno no decide mucho dónde deposita el corazón y estos vínculos que se siguen manteniendo por el contacto con la persona. A veces tenemos la claridad, quiero terminar, esta relación no es lo que estaba buscando, pero cuando se mantiene la convivencia, cuesta un poco de trabajo poder separar lo que fue de lo que es, la emoción que tenía con la nueva razón de que esto ya no va a poder seguir adelante, y a veces es cuando hay que tomar, pues, cartas en el asunto y poner tierra de por medio o tener una separación, pues a lo mejor si no abrupta, sí, pues gradual, irnos alejando poco a poco, sobre todo cuando no nos ayuda. Yo no digo que en todo momento haya que romper y alejarse de la pareja como si tuviera una enfermedad contagiosa, pero sí, cuando sientes que las emociones están involucrando, especialmente cuando llega una nueva pareja y te mantienes en contacto con la otra, pues es bueno poner claridad en tus sentimientos y en tus emociones para evitar dañar a alguien que, pues, ni vela tiene en el entierro, como decimos, y sobre todo tú también evitar esas confusiones en la relación de pareja. Creo que la claridad es una muy buena manera de vivir en paz y vivir tranquilos, y también sería de una buena expareja, pues, poder ofrecer esta claridad. Otra de las cosas que no deberíamos hacer, que es de las que más hacemos, es andar hurgando en la vida del otro. Ya te metiste a la red social, ya preguntaste con quién anda, qué está haciendo, a los amigos comunes, dónde lo han visto, y las buenas almas bien encaminadas que te vienen a contar que lo vieron en el bar de moda con aquella chica rubia, que la vieron en aquel paseo con aquel hombre fornido, y que a lo mejor ni era tan rubia, ni tan guapa, ni tan fornido, pero tú ya te imaginaste todo eso, pues, en coraje y en resentimiento, y ya andas preguntando y te andas enterando. Entonces quizá no sea la mejor idea andar haciendo esto, metiéndote en su vida privada, quizá haciendo comentarios a otros también acerca de su vida privada, no es muy buena idea. Y también a veces enojándote porque dices, ah, entonces resulta que conmigo no salíamos en la esquina y he visto fotos donde está en el cine, en el teatro, en el ballet y en la ópera, ahora resulta que sí tiene tiempo y ahora resulta que conmigo no lo hacía. Enterarte de estas cosas te puede llevar a eso, no sabes las circunstancias que se dieron y por alguna razón también tu relación con esa persona terminó. Entonces hay que entender que evidentemente tal vez haga cosas diferentes con la nueva pareja, que hacer estas comparaciones, créeme que a ti no te va a ayudar en nada. Entonces evita este tipo de indagaciones. Evita ese tipo de comparaciones. También evita, por favor, pensar, porque seguramente también lo piensas, que todo lo vivido fue un engaño, que todo el tiempo que pasaste fue perdido, sobre todo cuando hubo algo por ahí que los hizo separarse de manera, pues, repentina y a veces hasta desagradable. Te vendes la historia, siempre me engañó, nunca me quiso. No es así, tú sabes que no es verdad. Eso lo dices en el dolor, en el resentimiento, pero por supuesto que te quiso. Que ahora la emoción haya cambiado y el sentimiento ya no sea el mismo, eso no quiere decir que no haya sucedido en su momento. Entonces, si tú te vendes esas ideas del engaño, de que se burló de mí, de que nunca, siempre fue su títere, fui un mueble, yo era su sirvienta, a mí nomás me quería como proveedor, esas cosas que te vas diciendo, espérame, pregúntatelo, ¿es verdad eso? ¿O es lo que yo estoy diciendo porque me siento muy enojado? Porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que te lo acabes creyendo. Porque si te lo acabas creyendo, entonces creas eso como una realidad y ya no te quiero decir cómo te vas a relacionar con la expareja si tú crees adivinar las intenciones que tenía el otro cuando estaban juntos. Entonces, trata de pensar, ¿cuándo fue buena la relación? ¿Cómo empezó? No pudo haber empezado todo bajo el esquema de un engaño, no bajo una burla, sino pues una relación que no funcionó, ni más ni menos. Eso es lo que sucede con las relaciones que se terminan. Son relaciones que una vez estuvieron, ahora ya no están, y no habría que voltear atrás a manchar el pasado, que quizás sea lo único bueno que puedas recuperar de esa relación que ya no está en este momento vigente en tu vida. Ten en cuenta algo bien importante. Una buena expareja no solamente cuida, como ya dijimos, no hablar mal de la pareja, no andarla espiando, no manipular a los hijos, sino también se cuida a sí misma. Tómate tu tiempo. La ruptura emocional es una pérdida, es un proceso de duelo. Y lleva un tiempo para expresar las emociones, lleva un tiempo para acomodar tus sentimientos, lleva todo un proceso que no es fácil ni es sencillo. Una ruptura emocional se puede dar en un santiamén, en un segundo, en un ya no quiero estar aquí. Pero la recuperación generalmente tiende a ser gradual, tiende a ser en un esquema de subes y bajas, donde a veces sientes que estás mejor, a veces no.
Una buena expareja también, pues sobre todo cuando hay hijos de por medio, procura, si no siente que no puede, buscarse la ayuda necesaria. No sientas que tienes que pasar solo o sola por esto. Sé que hay amigos por ahí que bien intencionados, en lugar de empatizar, simpatizan contigo. ¿Cuál es la diferencia? El que empatiza trata de entenderte, de validar tus emociones y te dice, no es para menos que estés enojado. El que simpatiza contigo te dice, sí, claro, maldito, y es de lo peor, y esta era una bruja, y mira cómo te trataba. Y esos pensamientos, pues nomás te van a dar más ideas todavía que a lo mejor ni tenías. Hay gente que te quiere mucho, pero que generalmente, pues a veces no suelen ser el mejor vínculo, el mejor medio para sanar estas heridas. A veces una persona más objetiva, una persona que sí puede ser un amigo, ¿por qué no? Si está siendo objetivo, o si no, un experto, un especialista, algún psicoterapeuta, alguna psicoterapeuta también que pueda ayudarte y acompañarte un tiempo cortito en este proceso en lo que acomodas tus emociones. Eso también es una muy buena idea de una buena expareja, cuidarse a sí misma para evitar tener estos impulsos, estos sentimientos que además de ser autodestructivos, pueden volverse muy destructivos con todos los de alrededor. Luego también agarras partido, ¿no? Es decir, literalmente, ¿quién está conmigo y quién está contra mí? Empiezas a decir, ah, traidor, le está hablando, ¿no? Y hasta le llamas, a ver, él o yo, ¿eres mi amigo o vas a ser amigo de ella? Porque no se puede de los dos. Y luego los pobres amigos dicen, espérate, yo los conocí al mismo tiempo, eran mis compañeros de la escuela, desde la primaria, ¿a quién le voy a dejar de hablar? No pongas a tus amigos en esa disyuntiva, no los pongas en esta, tener que elegir. Entiendo que no van a convivir, que no va a ser igual, sobre todo si hay reuniones comunes. Se vuelve incómodo a veces estar donde está la expareja, sobre todo si ya está con alguien más. Bueno, decide si vas o no vas, pero no condiciones, no rompa los vínculos con tus amigos, porque vas a necesitar de ellos en este proceso. Seguramente, aunque no lo reconozcas, te harán falta para entenderte, para no para pasarte informes, sino para pues, poder validar tus emociones. Además, son tus amigos. Tienes el derecho también a permanecer con ellos sin tener que romper, sin tener que, pues, de alguna manera poner este tipo de reglas finalmente. Y quizá un consejo, que no me gustaría llamarlo consejo, creo que es algo, un camino a seguir. Un camino a seguir es retoma tu vida, hazte cargo de ti. La relación se terminó, busca evitar hostilidades, trata de llevar una relación lo más cordial posible dentro de lo que tu pareja permita, pero tú hazte cargo de ti, de tu vida, de tus emociones, sigue tu camino. ¿Qué olvidaste al empezar la relación? ¿Qué puedes retomar? ¿Estudios, planes, proyectos, sueños, viajes? Adelante, es tu oportunidad de hacerlo. ¿No tenías? Es oportunidad y tiempo de hacerte unos nuevos, diferentes, porque esta vida es tuya, es para ti y nadie va a venir a hacerse cargo de ella si no eres tú. Una buena expareja también se hace cargo de su vida, para que llegado el momento diga, tuve una relación, ya no la tengo, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que no me fue bien en esa relación, yo pude salir de esto y créeme que eso va a ser muy valioso en el futuro para ti, poder recordar cómo saliste de esto, bien librado, bien librada en esto. Les recuerdo nuestras redes sociales, por favor visítenos, ahí pueden contactarnos, pueden buscarnos, venir, hablarnos, sugerirnos, siempre estamos abiertos para escucharlos y encantados, encantados que nos acompañen. Yo me despido, no se olviden estar el próximo programa aquí, conversando con Mario Guerra. Hasta la próxima.